ilusiones que cada día tardaban más en llegar. Con la crisis se fue el trabajo, se acabó el paro y el dinero se gastó. Lo que ven es el resultado, que muchos hombres sufrieron igual que yo. Y
¿Qué te va pareciendo esto, Federico? Bueno, yo creo que está casi hecho. Hemos tenido un gran día y con esta comparsa, pues la verdad vamos a culminar bastante bien, Joaquín. Bueno, han puesto ahí agrupaciones que han puesto el listón muy alto esta noche. Ellos tienen el hándicap de que es la primera vez que pisan las tablas del Gran Teatro, por lo cual el miedo escénico le puede aparecer y les está apareciendo, porque en ciertos momentos se les está viendo algo nervioso en la interpretación. Pero bueno, la intención muchas veces es lo que cuenta. No son malos, que no se me vaya a malentender. No, ni mucho menos. Pero sí están un poquillo nerviosos. No te preocupes, porque el público de Huelva, o este teatro en sí, con su público incluido, tiene la grandeza de tranquilizar a todo el que se sube al escenario. Si no te vas a dar cuenta a medida que va avanzando el repertorio. Estos invisibles que van a seguir su repertorio. Con el segundo paso doble. Y un poquito largo también el paso doble, para mi gusto, ¿eh? Vienen desde Ubrique. Ubrique, Cádiz. Un camino largo también. Joder. Así que hay que agradecerlo, ¿eh? Doblemente, ¿no? Siempre. Confianza en el escenario y poquito a poco se va notando, ¿no? Y van compactando las voces. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que viene a este teatro, que es normal también. Y bueno, la verdad que tienen bonitas voces, de forma individual, hay muy buenas voces. Hay una materia prima que yo creo que con el tiempo podrán lucir mucho más, ¿eh? Pues en este segundo paso doble, con una bonita temática, bueno, bonita, sí. Temática de la perspectiva de un enfermo de Alzheimer, en este segundo paso doble se les ha visto un poco más relajado en la interpretación y ha habido mayor coordinación musical y vocal. Y vocal. Hablando, ahora toca los cupleses. Y la garra que ponen en los momentos terminados, pues lo han hecho mucho más compactado, ¿no? La verdad que, bueno, es normal también. Vamos a escuchar los cupleses. Quiere echarme, pero no me da una vista y me la puso delante. Cuando vayas a quejarte y a decir lo poco que has cobrado, mira la lista de las cosas en este mes que tú te has cargado. La carga 40 bolsos y yo tenía que cortarlo. La carga 20 llaveros y los demás se lo puedo quitarlo. La asa del otro día que tú pintaste está manchada. No ha hecho más que mandarlas y las devuelto otra vez para atrás. Que te carga todas las cosas, cárgate otra y coge la puerta.
su parienta. Por mí no tengas pena, porque duerma en una calle y sigue como hasta ahora, cuando pasa sin mirarme. De huelga, con un ciego que no veía, el cerrojo de la puerta. A lenta me voy al mate, abro la puerta y la luz se vende. Cuando la cierro se apaga, cuando la abro otra vez se enciende. Y despierto a la parienta para decirle lo que pasa. Y abro y cierro la puerta para que vea que no era guasa. Y me dice mi mujer, deja de beber, que no hay manera. Ella es la tercera vez que te mea dentro de la nevera. Tenga pena porque duerma en una calle y sigue como hasta ahora, cuando pasa sin mirarme, que la calle me ha enseñado a ver todo lo verdadero, de que yo sea un invisible. Bien es que tú estás ciego. Bueno, pues nada, ya ha quedado esos cupleses, como dice el señor Joaquín Cabanilla. Carlos Villa, madre del señor, por respeto y porque está a mi lado, vamos, no estuviera aquí no haría lo mismo. Y la intención de... A mí el estribillo no me desagrada, la intención es muy buena, quizás le falta, como digo, experiencia en este teatro y supongo que como grupo, o por lo menos aparentemente un grupo muy joven. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que nos trae en este popurrí. Ya se van soltando, se les nota, más suelto, moviéndose por el escenario, jugando un poco con el público, y bueno, y eso siempre lo agradecen los carnavaleros que suben a este escenario, ¿no? No recuerdo yo tampoco, Joaquín, hablábamos de los grupos que venían a Huelva y no recuerdo un grupo de Ubrique. Hasta el momento. Yo no, yo de Cádiz sí recuerdo unos cuantos. Sí, de Cádiz sí. Pero concretamente de la población de Ubrique creo que no. Me vuelvo a insistir desde 2000. No, porque le hubiera pedido algún bolsito, algún llavero, algún... alguna botita. Alguna botita o algo. Bueno, botita tenemos en Valverde que hay que... Bueno, pero también, yo qué sé, una cartera. Eso con llaverito esto de... Yo estuve en Ubrique y me acordé de ti, ¿no? Y me acordé de ti, en Amsterdam. Es bonito. Estuve en Ubrique y me acordé de ti en Amsterdam. Ya he saludado a la gente de Villanueva de los Castellanos. Ya he saludado a la tienda. A la tienda. A tienda para escuchar popurrí. Eso mismo. Dicen que somos las obras.
puedo, si puedo moverlo todo. Hay quien se ríe de mí porque sea un callejero, porque me paso la noche en un cartón y en el suelo. Porque aunque no tenga nada, no se me va de la cara una sonrisa para ti. Pobre pero con vergüenza, para cuando la conciencia, para cuando el corazón, o quieres acabar siendo.
la verdad que con un final, con una fuerza tremenda, acaba esta comparsa de Ubrique, una comparsa que bueno, que ha ido de menos a más y que al final muy más. La verdad que ha sido tarde quizás cuando han cogido la confianza. Y es que la verdad que materia prima hay. Se ve gente que canta muy bien, que tienen un pero desde la guitarra hasta vamos, yo qué sé, hasta el caja y el bombo, todos cantan, todos hacen virguerías con las voces, pero después a la hora de conjuntar el grupo, pues no han estado.